descompones matrices para multiplicar por 3? Piensa en esta pregunta durante la lección. El parque local guarda canoas en 3 filas. Hay 6 canoas en cada fila. ¿Cuántas canoas hay en total? ¿Cómo te ayuda la matriz a multiplicar? Una matriz ordena los objetos en filas y columnas iguales para que sea más fácil hallar el total. ¿Qué operación escoges para hallar el total cuando tienes una matriz? Selecciona tu respuesta. Puedes multiplicar para hallar el total de una matriz. Halla 3 por 6. Usa las operaciones de multiplicación del 1 y del 2 como ayuda para multiplicar por 3. Haz una matriz para cada multiplicación. Mira la manera en la que se descompuso 3 por 6 para ayudarte a multiplicar. ¿Por qué está bien descomponer la matriz? Puedes descomponer la matriz porque la cantidad de objetos no cambia. ¿Cómo te ayuda a descomponer una matriz? Puedes usar matrices de operaciones de multiplicación que ya conoces como ayuda para hallar el total. 1 por 6 es igual a 6. 2 por 6 es igual a 12. 12 más 6 es igual a 18. 3 por 6 equivale a 3 filas de 6, es decir, 2 veces 6 más 1, 6. 2 veces 6 es igual a 12. Una vez 6 es igual a 6. 12 más 6 es igual a 18. 3 por 6 es igual a 18. Hay 18 canoas. Ahora sabes cómo descomponer una matriz como ayuda para multiplicar.